Mañana la fiscalía acusará formalmente a Rafael Uribe Noguera por el crimen de Juliana Zamboni. El hombre aceptaría cargos y se expondría a una pena cercana a los 60 años de cárcel sin beneficios. Piden a la fiscalía esclarecer la muerte de Fernando Merchán, el vigilante implicado en el caso de Juliana Zamboni. Miembros de la guerrilla ya se encuentran en 8 zonas veredales de transición, asegura el gobierno nacional. Los guerrilleros de las FARC empezaron a llegar a las zonas de ubicación temporal, donde se cumplirá el proceso de dejación de armas. ¿Qué está pasando con Comeva EPS? Se incrementaron las quejas por falta de pago a hospitales y los problemas en la atención médica de sus usuarios. La Superintendencia de Industria y Comercio impuso una millonaria multa a droguerías y farmacias Cruz Verde por vender 56 medicamentos por encima del precio máximo permitido. Alcaldía de Bogotá sacrifica 40 peces que hace una semana había rescatado en un centro comercial. Polémica decisión genera controversias y críticas de ambientalistas y biólogos. Nuevo choque entre oposición y oficialismo en Venezuela. Luego que la Asamblea Nacional declara abandono del cargo por parte del presidente Maduro, habrá nueva marcha para exigir elecciones. Polémica en todos los países por elevar la FIFA a 48 los finalistas de Copa Mundo. Mónaco de la mano de Falcao a semifinales de la Copa de Francia. Tras su exitoso paso por los Globo de Oro, la película La La Land sigue su camino dorado con 11 nominaciones a los BAFTA. Al final de la emisión, con un experto analizaremos por qué esta película tiene enamorado al mundo entero. Hoy conoceremos la tendencia en peinado y maquillaje que pudimos ver en los premios Globo de Oro 2017. Buenas noches, nuestros secretos de hoy. 1. La nueva preocupación del Banco de la República. 2. Los intereses de un exfiscal ante la muerte inesperada de una niña. 3. La encrucijada del alma con que comienzan el año los aspirantes a la presidencia. Y tengo una ñapita de hace 22 años. 1, 2 y 3 y mi ñapita al cierre. Buenas noches. Comenzó el conteo regresivo para la acusación formal del arquitecto Rafael Uribe Noguera, presunto autor del crimen de la pequeña Juliana Zamboni. Se espera que se declare culpable mañana en la diligencia. Uribe enfrentaría una pena hasta de 60 años de cárcel. La aceptación de cargos quedaría confirmada mañana cuando Rafael Uribe, a través de videoconferencia, admita ante el juez 35 penal del circuito de conocimiento de Bogotá que secuestró, abusó sexualmente y luego asesinó a Juliana Zamboni. Así lo reveló en audiencia reservada la defensa de los hermanos Francisco y Catalina Uribe Noguera. Salvaguardó la vida de su hermano, lo puso en una situación de protección con galenos, llamó a las autoridades. Y fruto de ese llamado a las autoridades, hoy el señor juez tiene en su escritorio, con informe de policía judicial suscrito por nuestro investigador de campo, un documento en donde el señor Rafael Uribe Noguera le dice a la Fiscalía General que acepta los cargos y que está atento para poder manifestarlo en las futuras audiencias. Mañana la Fiscalía oficialmente pedirá la pena máxima para el arquitecto. Por ser una víctima menor de edad, se expone a 60 años efectivos de privación de la libertad, es decir, penas sin beneficios. CMI conoció que Francisco y Catalina apelaron la medida que les impide salir del país. También buscan que se revoque todo el proceso. La razón, no están obligados a incriminar a su hermano. Los agentes del GAULA y todos los funcionarios de Policía Judicial ya habían iniciado sus actividades de actos urgentes. Y cuando llegan y abordan al señor Francisco Uribe Noguera, en ese momento del CAI de la 72 con séptima, de una forma inconstitucional, le exigen a este que declare en contra de su hermano todo aquello que sepa. La defensa también calificó de tenebrosa la teoría de la fiscalía, que asegura que Francisco Uribe Noguera debió informar al GAULA de la policía. Inmediatamente encontró el zapato, la camioneta y a Rafael Uribe Noguera. Y la familia de Fernando Merchán, el vigilante que fue hallado muerto y quien presuntamente estuvo implicado en el caso de Juliana Zamboni, le pidió a la fiscalía que se esclarezcan las circunstancias de su deceso. Consideran que si se trató de un suicidio, este fue inducido. La familia de Fernando Merchán, el vigilante cuyo cuerpo fue hallado sin vida en el sur de Bogotá el pasado 9 de diciembre, le pide a la fiscalía que esclarezca y determine las causas de su muerte. Yo tengo mis dudas porque él era un hombre que me daba la vida y si lo hizo fue bajo mucha presión y la hubo. Aseguró que su padre no tuvo participación en el crimen de la pequeña Juliana Zamboni. Mi papá no pudo ser cómplice de algo así.
A través de su abogado, contrataron a peritos para determinar el comportamiento psicológico de Fernando Merchán en sus últimos días. Hasta el momento nos está arrojando que él no tenía esa tendencia suicida, por lo que podemos tener como hipótesis que esa presión, todos esos comentarios que le hizo el gerente de la compañía, lo empujó, si se llega a determinar, que se suicidó. Finalmente advirtió que hay dudas sobre el supuesto encuentro entre Fernando Merchán con Rafael Uribe en el sótano o el sexto piso. El gerente de las zonas de ubicación temporal, Carlos Córdoba, aseguró que en 8 de las zonas ya hay presencia de guerrilleros de las FARC que esperan hacer su tránsito hacia la reincorporación a la vida civil. En las regiones donde ya están haciendo su traslado los miembros de las FARC para la construcción de sus alojamientos son Vigía del Fuerte, en Chocó, Anorí, Antioquia, Caldono, Cauca, La Paz, Cesar, San José del Guaviare, Mesetas, Meta, Policarpa, Nariño y Puerto Asís, Putumayo. En la mayoría de ellas ya tenemos presencia de personas de las FARC apoyando esas construcciones. El gobierno asegura que el próximo mes la mayoría de los guerrilleros estarán en las zonas de transición y que se cumplirá el cronograma de desarme de los guerrilleros de las FARC. Podríamos decir que en los primeros días de febrero estarían la mayoría de zonas, estaría la mayoría de las FARC dentro de las zonas. Con el llamado DEMA 180, el DEMA 180 termina la figura de las zonas veredales como tal, termina el proceso de dejación de armas, pero evidentemente continúa el proceso de reincorporación a la vida civil de las FARC. De otro lado, la canciller confirmó que el ministro de Relaciones Exteriores alemán llega este viernes 13 de enero a Colombia para visitar la zona veredal en el municipio de Mesetas, en el Meta. Están muy interesados en que este proceso se inicie, el de la implementación, y logremos tener, digamos, ya en estos próximos 6 meses, terminado lo que es la implementación de esta primera fase del acuerdo. El presidente de Francia, François Hollande, también estará en Colombia para visitar el 24 de enero la zona veredal en Buenos Aires, Cauca. Por ríos, montañas y carreteras, los guerrilleros de las FARC se están desplazando hacia las 26 zonas en las que permanecerán durante 6 meses, adelantando el proceso de dejación de armas. Después de recibir instrucciones sobre el proceso de dejación de armas y su reintegro a la sociedad, los guerrilleros empezaron a movilizarse desde los 51 puntos donde estaban preconcentrados hasta las 26 zonas veredales y campamentos acordados con el gobierno nacional. Los primeros en desplazarse ayudarán en la construcción de los campamentos y demás adecuaciones para alojar a sus compañeros que empezarán a llegar en las próximas semanas. Llegaron las FARC a Las Carmelitas a construir la infraestructura donde centenares de guerrilleros del bloque sur se ubicarán temporalmente. Los recorridos son coordinados por el mecanismo de monitoreo y verificación del fin del conflicto. La seguridad en las vías está a cargo del ejército y la policía, que fueron informados previamente sobre el desplazamiento y las rutas de los frentes de las FARC. Donde las distancias son largas, los guerrilleros se están movilizando en buses y camiones e incluso han pasado por varios centros urbanos. Un informe preliminar de la Fiscalía revela que por lo menos 400 guerrilleros de las FARC serán indultados y un poco más de 15.000 procesos se archivarán. Un informe preliminar de la Fiscalía y que se prepara para ser entregado a la Jurisdicción Especial para la Paz una vez sea creada, revela que en contra de la guerrilla de las FARC se adelantan 27.566 procesos, con un total de 36.257 víctimas. De dichos procesos se encuentran activos 12.087, con 19.109 víctimas, mientras que inactivos y que podrían ser archivados se totalizan 15.479, que dejan 19.708 víctimas. Las investigaciones se adelantan no solo contra la cúpula de las FARC, sino contra otros de sus integrantes por delitos como rebelión, homicidio, terrorismo, desplazamiento forzado, secuestro, entre otros. CMI conoció que se discutirán 2 articulados para el trámite del proyecto de justicia especial para la paz presentado por el gobierno. Se discutirán la próxima semana y habrá un texto para los beneficios de los guerrilleros y otro para agentes del Estado vinculados con el conflicto. Serán 2 articulados, uno para guerrilleros y otro para agentes del Estado que recibirán beneficios. La ponencia tendrá un artículo expreso en el que se excluya esta justicia a expresidentes de la República. Un grupo de congresistas buscará que quienes se acojan a esta justicia puedan ser funcionarios públicos. Porque es el punto principal del acuerdo de paz. Sin jurisdicción especial para la paz no habrá forma de investigar a los guerrilleros y a los miembros de la fuerza pública, se irían a la justicia ordinaria y se frustraría el acuerdo. El gobierno espera que la justicia especial para la paz quede aprobada antes de finalizar este mes. El superintendente de sociedades, Francisco Reyes, anunció una persecución a los bienes de testaferros y terceras personas que tienen vínculos con empresas de libranza que entraron forzosamente en liquidación.
La Superintendencia de Sociedades buscará en el exterior los bienes de los representantes de aquellas empresas de libranza que actuaron ilegalmente. La Superintendencia tiene un convenio con la Fiscalía General de la Nación y la Fiscalía a su vez trabaja con autoridades de distintos países para tratar de repatriar activos. También aquellos bienes que trataron de ocultar a través de testaferros. Por ejemplo, descorriendo el velo societario para llegar a accionistas o, por ejemplo, intentando acciones de responsabilidad contra administradores. El representante de las víctimas pidió celeridad a la Fiscalía. Y hay en el búnker un fiscal encargado que es el doctor Verdugo. Él está haciendo una labor de ir consiguiendo toda la información, pero creemos que debería agilizar un poquito el tema de la imputación de cargos. La Superintendencia de Sociedades advierte que incluso podrán ser reversadas aquellas operaciones hechas 18 meses antes de la intervención. Hay preocupación en el sector salud por lo que está sucediendo en la EPS de Comeva. Las quejas por no pagar deudas a clínicas y hospitales se incrementaron, al igual que los reclamos de los pacientes por fallas en la atención médica. El déficit supera el billón de pesos. Comeva es la tercera EPS más grande del país y, según el informe de cartera del gremio hospitalario, está adeudando más de 515 mil millones de pesos, lo que la ha puesto en una situación complicada con las clínicas y hospitales. Cuando una entidad no paga, cuando una entidad tiene problemas de liquidez, como estas que has mencionado, pues cada vez menos instituciones le tenemos contrato o no le tenemos contrato. Los usuarios son los que han tenido que vivir los inconvenientes por la falta del pago. No hay agenda, no hay convenio, excusas. Hay que esperar mucho tiempo, son muy demorados, entonces eso ocasiona muchos problemas. Me estaban atendiendo en la clínica nueva y después que ya no podían atenderme más allá que porque se había acabado el contrato. Según la Supersalud, en el último año recibieron más de 37 mil quejas de Comeva, principalmente en Antioquia, Valle, Bogotá, Atlántico y Santander. Tuvieron que ver con falta de oportunidad en la asignación de citas médicas con especialistas, la falta de oportunidad en asignación de citas para exámenes de imagenología compleja de segundo y tercer nivel. Actualmente Comeva tiene una vigilancia especial de la Supersalud, tiene patrimonio negativo al igual que el margen de solvencia. Las directivas de Comeva explicaron qué están haciendo para solventar la situación. Por un lado, la capitalización. Como comentaba anteriormente, en el 2016 capitalizamos 160, 170 mil millones de pesos. Logramos durante el 2016 girar 2.5 billones de pesos. La entidad también está pendiente de la autorización para dejar de funcionar en 225 municipios. La Superintendencia de Industria y Comercio impuso a una millonaria multa a Droguerías y Farmacias Cruz Verde S.A.S. por vender 56 medicamentos por encima del precio máximo permitido. La superintendencia comprobó que en 2014 Cruz Verde vendió 56 medicamentos que en algunos casos superaron el 3000% del valor permitido, es decir, 30 veces más del precio máximo fijado por el gobierno. El medicamento valía 2000 pesos y se estaba facturando por más de 63 mil pesos. Eso quiere decir que al final pues ese dinero lo estaban pagando los consumidores finales o las EPS que tenían que acceder a ese medicamento. La multa que deberá pagar Cruz Verde es de más de 1.153 millones de pesos. Algunos de los medicamentos son tratamientos contra el cáncer, diabetes, artritis y el Alzheimer. En Colombia, la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos fija unos precios máximos de venta de algunos medicamentos y nadie puede cobrar por encima de esos precios. El año pasado se impusieron más de 3 mil millones de pesos en sanciones a diferentes mayoristas y laboratorios que recurrieron a esta misma práctica. Hoy se conoció el sacrificio de 40 peces exóticos que fueron rescatados por la Alcaldía de Bogotá cuando eran exhibidos en un centro comercial. La medida se tomó porque representaban un riesgo ecológico. Los 40 peces que fueron rescatados por la Alcaldía de Bogotá el pasado 2 de enero en el centro comercial Atlantis Plaza fueron sacrificados, pues según el distrito, eran un riesgo para otras especies. Ha habido una recomendación de eutanasia. Y lo que es cierto es que ese es el tema importante, no qué pasó con los 40 peces, sino el problema grave es que hay estos 40 peces ilegales que generan una amenaza muy grande para la fauna local. La radical decisión fue fuertemente criticada por biólogos y animalistas. Antes de que se cumplieran 24 horas del proceso de incautación, nosotros ya le habíamos ofrecido a la Secretaría de Ambiente varias soluciones. Una posible solución era el traslado de los 40 animales a este lugar en Santa Marta, donde los iban a recibir en condiciones seguras y óptimas, pero el distrito lo desestimó. Yo le ofrecí un espacio para tener estas especies aquí en Mundo Marino, pero finalmente
con un trámite de la alcaldía y por otras opiniones, creo que finalmente fueron sacrificados. La eutanasia se aplicó principalmente por un concepto emitido por la ONG Conservación Internacional, donde trabaja la hija del alcalde Renata Peñalosa. Un mecanismo radical, pero está dentro de su responsabilidad como autoridad ambiental y es una decisión de ellos. No es una recomendación de la hija del alcalde, ni mucho menos. Ni una recomendación siquiera de Conservación Internacional. Y en este caso, pues fue una decisión rápida de 24 horas que a uno le deja muchas suspicacias sobre qué fue lo que ocurrió realmente. 1.800 animales foráneos han sido sacrificados en Bogotá durante los últimos 5 años. Hoy se firmó el contrato para la ampliación de la autopista Norte y la carrera séptima, principales accesos por el norte hacia Bogotá. Así quedarán los accesos a Bogotá gracias al contrato que se firmó entre el Gobierno Nacional, la Gobernación de Cundinamarca y el Consorcio de Binorte para el desarrollo y ampliación de la autopista y la carrera séptima. En 2 meses arranca ya en firme la construcción. Hoy firmamos el contrato de lo que será la ampliación de la autopista Norte y de la carrera séptima hasta La Caro. Las obras tendrán un valor de 1.2 billones y se construirán con los dineros que hoy se paga para salir de la ciudad. Se va a financiar con el actual peaje. Esta obra no va a requerir que se establezca peaje de ingreso a la ciudad de Bogotá. Se espera que Bogotá logre ampliar la autopista desde la calle 183 hacia Los Héroes para darle continuidad a la obra contratada hoy. El Consejo de Política Económica y Social aprobó la destinación de 15 billones de pesos para apoyar la red regional de transporte masivo de Bogotá y Cundinamarca. Al término del COMPES, el presidente Santos asegura que son 10 millones de personas las que se beneficiarán con estos 3 proyectos en Bogotá y municipios cercanos a la capital. La inversión total pública en estos 3 proyectos es de más de 15 billones de pesos. Es la inversión más grande en la historia de Bogotá y además en la historia de su región. Y en el segundo semestre de este año se va a abrir la licitación para la construcción del metro. Y de esta manera la obra comenzaría el año próximo y se terminaría en el año 2022. Los recursos disponibles para el metro son 12.82 billones de pesos, para el Transmilenio Fase 2 y 3, 600 mil millones de pesos y para el Regiotrán, 1.36 billones de pesos. La oposición venezolana emprendió un nuevo camino para buscar un cambio de gobierno que consiste en llamar a elecciones después de que la Asamblea Nacional declaró el abandono de cargo del presidente Nicolás Maduro. La bancada oficialista solicitó a la justicia iniciar una investigación contra los diputados de oposición por violar la Constitución. Nuestro corresponsal en Venezuela, Román Camacho, tiene más detalles sobre esta información. Román, buenas noches. Buenas noches desde Caracas. Hay nuevamente cruce de acusaciones por la decisión del Parlamento que asegura que la única manera de resolver los problemas del país es devolviéndole el poder al pueblo. El presidente Maduro ha denunciado en las últimas horas que los parlamentarios están usando la Asamblea Nacional para promover un golpe de Estado. Con el paso de las horas, la tensión política en el país incrementa. Para el Parlamento, Nicolás Maduro ya no es el presidente de Venezuela. La oposición está dispuesta a hacer todo lo posible para que se convoquen nuevas elecciones que permitan un cambio de gobierno. No vamos a dejar de salir a la calle. Esto a nosotros lo que nos da es más fuerza para saber que tenemos que estar al lado de la gente, no solamente en Caracas, sino en todo el país. Y donde los venezolanos esperan a través del voto el cambio que quieren para Venezuela y que vamos a lograr porque representamos a una asamblea electa por 14 millones de venezolanos. Y esa fuerza la vamos a hacer respetar a través de la Constitución. El presidente Nicolás Maduro calificó la decisión del Parlamento como ilegal e inconstitucional. Aténganse a las consecuencias del llamado al golpe de Estado que la pandilla aprobó ayer en la Asamblea Nacional. Es una pandilla que ha secuestrado la Asamblea Nacional y que está utilizando los recintos de la Asamblea Nacional en desacato a la ley para promover un golpe de Estado en Venezuela. La bancada oficialista solicitó al Tribunal Supremo de Justicia iniciar una investigación contra los diputados de la oposición por violar las normas constitucionales y declarar el abandono de cargo por parte del mandatario venezolano. La oposición insiste en un cambio de gobierno y para lograrlo hará una vez más presión en las calles. Enrique Capriles Radonsky convocó para el 23 de enero una movilización en todos los estados del país. Desde Caracas, Venezuela, Román Camacho para CMI La Noticia.
Colombia sentirá los efectos de las amenazas proteccionistas del electo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien anunció un aumento de la carga tributaria para las grandes ensambladoras que continúen expandiendo su producción en México. Así lo advirtió la industria automotriz colombiana. Las intenciones del presidente electo de Estados Unidos de imponer un fuerte arancel a los vehículos que son fabricados en México y que luego son vendidos en el mercado estadounidense tienen en medio de la incertidumbre a la industria automotriz. La incertidumbre que produce las noticias que vienen de Estados Unidos no son positivas. Estas amenazas llevarían a una caída de los precios de los vehículos mexicanos y a su vez a que busquen nuevos horizontes como Colombia, donde el arancel es cero. Una participación mayor de los productos mexicanos, por supuesto, que afectaría a la industria nacional. La balanza comercial con México es negativa para Colombia y lo es también para el sector automotriz. De México a Colombia se exportaron en 2016 68.850 vehículos, mientras que de Colombia a ese país se exportaron 25.000 unidades. El índice de capitalización de la bolsa que mide el comportamiento de las 20 principales acciones cerró a la baja. El índice de capitalización Colcap cayó 0,11% y se ubicó en 1.372,50 puntos. La acción más valorizada fue Terpel con 3,13% a 11.200 pesos. El título que más cayó fue Canacol Energy con 2,21% a 9.750 pesos. La acción más transada fue Preferencial Bancolombia, que movilizó 53.341 millones de pesos con 66 centavos. Y el precio del dólar inicia la semana al alza. Indicadores económicos del día, SMI. Tasa representativa del mercado que regirá para mañana será de 2.949 pesos con 6 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio de 2.760 pesos y la venden en 2.960 pesos. Un euro cuesta 3.098 pesos con 30 centavos. La libra de café se cotizó en la bolsa de Nueva York en un dólar con 47 centavos. Una libra de azúcar hoy cuesta 20,48 centavos de dólar. El barril de petróleo WTI y cerró en $50.81. Una acción de Ecopetrol hoy cuesta 1.390 pesos. Hola, muy buenas noches. Hoy estoy en el Cine Colombia del Centro Comercial Gran Estación, una de las 19 salas en donde se proyecta la película más premiada de Hollywood en la actualidad, La La Land, que arrasó en la pasada ceremonia de los Globos de Oro y que hoy reafirma su éxito con 11 nominaciones a los premios BAFTA, a los premios británicos. Y es que tiene todos los ingredientes para robarnos el corazón. Hoy con un experto la analizamos. La lucha para lograr los sueños, el amor y el poder determinante de las decisiones en la vida. La La Land se erige como la gran película de la temporada. En los Globos de Oro se llevó los 7 premios a los que aspiraba, batiendo récord en estos galardones. Y ahora es nominada a 11 BAFTAs. ¿Cuáles son las claves de su éxito? La historia. Es una historia bastante convencional, pero de repente como que aparecen los números musicales con un toque de ensueño, los números musicales con un toque de fantasía y aquel desenlace del que ya hablé que es verdaderamente alucinante para cualquiera que viene viendo una historia más o menos convencional hasta que eso le da la vuelta a la cabeza. Los protagonistas. Emma Stone es una estrella en esta película como las estrellas de los años 40 y 50 de Hollywood. Radiante, talentosa, los ojos le brillan, la mirada es absolutamente subyugante. Aprendió o desarrolló mucho más su talento para tocar piano. Él toca todo lo que sale de piano de él, lo toca directamente él, se entrenó durante varios meses. Posibilidad de llevarse el Oscar. Al público estadounidense le encanta esta película y hay que acordarse que los premios Oscar los terminan dando las personas de la industria, los que votan son las personas de la industria de Hollywood. Y hablando de los Globo de Oro, muchos estilos se pudieron apreciar en la alfombra roja, pero dos en particular desde ya se convierten en tendencia. En los premios Globo de Oro, los tonos pasteles en sombras y los peinados con trenzas fueron tendencia. Me encanta porque son colores como lavanda, colores muy neutrales, colores naturales. Los labiales rojos y rosados le dieron ese toque moderno al maquillaje. Debe tener en cuenta es el color de la piel,
es muy importante la boca. La boca no puede ser muy grande, no muy pequeña. Los peinados hechos con trenzas y recogidos se convierten en la tendencia más fuerte, pues es un peinado casual y natural, que con la ayuda de un broche de pelo le da un toque más creativo al peinado. Este 20 de enero, la familia Obama debe abandonar la Casa Blanca para darle paso al nuevo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Para ese efecto, Barack Obama, junto a su esposa Michelle y sus hijas, ya tienen nuevo hogar en Washington. Este es el nuevo domicilio de los Obama, una edificación que se encuentra ubicada en la calle Belmont, en el prestigioso barrio Calorama, en Washington, y que fue construida en 1928. Su apariencia exterior se asemeja a la de un pequeño castillo, lo que le da un aire muy palaciego de ladrillos aparentes. La superficie total de la futura mansión Obama es de 700 metros cuadrados con 9 dormitorios. La decoración es de estilo clásico con amplios baños de mármol, 8 en total, que incluye además tinas de diseño tradicional. El color que predomina en este hogar es el blanco. La presencia de murales a base de cuadros y fotos más coloridas le dan un toque fresco, pero guardando siempre la sobriedad, sello característico de Michelle y sus hijas Sasha y Malia. Los Obama no han adquirido la casa ya que solo estarán por un par de años viviendo en ella, mientras sus hijas terminan los estudios. El precio del alquiler será de unos $22,000 mensuales. El propietario del inmueble es Joel Lockhart, quien fuera el encargado de prensa de la Casa Blanca bajo la presidencia de Bill Clinton. A propósito del fatídico desenlace que tuvieron 40 peces marinos al ser incautados en el centro comercial Atlantis Plaza en el norte de Bogotá, se reabre el debate sobre la importancia de no apoyar el tráfico de especies y la no extracción de los mismos de su hábitat natural. Tan solo en 2016, 5.785 especies entre reptiles, mamíferos y aves fueron rescatadas por la Dirección de Carabineros de la Policía Nacional, haciendo frente a uno de los delitos de mayor impacto en Colombia, comparable con el tráfico de droga. Se trafica mucho en las regiones con el propósito de tener guacamayas, de tener loros, de tener loros orejiamarillos, los primates. Ocupan el primer lugar dentro del tráfico nacional e internacional. En la costa norte de nuestro país hace cultura el tema del tráfico de iguanas. Una de las tareas más difíciles para las autoridades es crear conciencia sobre el daño que se le hace al ecosistema. El cambio brusco que pueden tener en el medio en el que viven les puede traer consecuencias graves, no solamente en su salud, sino en su parte también psíquica. Luego de rescatados, son sometidos a un proceso de rehabilitación para evaluar las condiciones para su ingreso al hábitat natural y así procurar su preservación. Me despido por ahora desde el Centro Comercial Gran Estación en el Cine Colombia. Que tengan una muy feliz noche. Nosotros nos vemos mañana. Chao. Y hace pocos minutos el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, terminó de pronunciar su último discurso como mandatario de esa nación antes de entregar el cargo el próximo 20 de enero al electo Donald Trump. Desde su ciudad adoptiva, Chicago, Obama presentó un balance de sus 8 años de gobierno, en el cual hizo énfasis en la necesidad de mantener la igualdad y la libertad como promesas fundamentales de la democracia estadounidense. Así, con un himno de Estados Unidos cantado a capela, comenzó el discurso de despedida de Barack Obama. Bajo una canción de la banda británica U2, Obama salió ante una multitud que lo aclamaba. En las siguientes palabras, el mandatario resumió cómo han sido sus 8 años de gobierno y sus logros. If I had told you that we would open up a new chapter with the Cuban people, shut down Iran's nuclear weapons program without firing a shot, take out the mastermind of 9/11. If I had told you that we would win marriage equality and secure the right to health insurance for another 20 million of our fellow citizens. If I had told y'all that, you might have said our sights were set a little too high. Obama no desaprovechó la oportunidad para mandar un mensaje al presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, que quiere negar la entrada a los musulmanes. That's why I reject discrimination against Muslim Americans, who are just as patriotic as we are. That's why we cannot withdraw
That's why we cannot withdraw from big global fights to expand democracy and human rights and women's rights and LGBT rights. Obama dejará la Casa Blanca el próximo 20 de enero. Como en una tragedia griega, la muerte de Ariel Otero puede tener muchos autores y diferentes orígenes. Otero se refugió en una casa del sur de Cali desde el pasado diciembre. Hace 3 días salió de su escondite hacia las inmediaciones de Puerto Boyacá. Después de la pausa, nuestros secretos de hoy. La nueva preocupación del Banco de la República. 2. Los intereses de un exfiscal ante la muerte inesperada de una niña. 3. La encrucijada del alma con que comienzan el año los aspirantes a la presidencia. Y tengo una ñapita de hace 22 años. 1, 2, 3 y mini ñapita después de comerciales. Nuestros secretos de hoy. 1. Ahora que la inflación comienza a ceder y que los cálculos más pesimistas indican que al final de año se situarán una cifra cercana al 4%, surge una nueva preocupación en la Junta del Banco de la República. Es el desempleo. Varios de los codirectores ven con preocupación la cifra del 7.5% en la tasa de desocupación. Es que mientras en Latinoamérica la tasa promedio de desempleo está en el 5%, en Colombia la cifra es casi el doble. Solo nos superan Brasil y Venezuela. Dentro de las fórmulas que podrían plantear para impulsar la generación de empleo está la reducción de los llamados parafiscales, que son las contribuciones que tienen que hacer los empresarios para el SENA, el bienestar familiar y las cajas de compensación. Incluso hay quienes piensan que se deben reducir los subsidios a las cajas de compensación solamente a los estratos 1 y 2 y no cargársela a las empresas. El debate hasta ahora comienza. 2. 2 años y medio después de que una lancha con 134 estudiantes a bordo naufragara y muriera la niña María Camila Velandia en una actividad social escolar, el tema revive. La fiscalía decidió hoy reactivar el caso e imputará cargos el jueves a una profesora. Hoy trascendió que el fiscal Eduardo Montealegre engavetó el tema porque uno de sus hijos estudia en el English School, colegio de la tragedia. La fiscalía actual decidió imputar cargos no solo a los 2 lancheros que conducían las embarcaciones que chocaron, sino a la empresa de turismo Bluefield que organizó la excursión. También se imputarán cargos a la profesora Marta Elena Quintero Guerrero, una de las organizadoras de la fatídica actividad escolar. Mónica Prieto y Carlos Velandia, padres de María Camila, lograron por fin que la fiscalía investigara seriamente el caso y que imputara cargos contra los responsables. El propio fiscal Néstor Humberto Martínez se puso al frente del caso. Vuelve a aplicarse el adagio: la justicia cojea, pero llega. 3. El 2017 será un año preelectoral y por lo tanto veremos alianzas, algunas sorpresivas, otras indebidas y hasta volteadas, escandalosas. Hasta esta noche solamente hay 2 hombres y una mujer que tomaron la decisión de competir por la presidencia: Germán Vargas Lleras, el senador Jorge Enrique Robledo y Claudia López, que anunció su precandidatura por Alianza Verde. En el caso de Vargas Lleras, no sirvió para nada que le mandaran razones indirectas sobre la conveniencia de su retiro a través de la anunciada elección del general Naranjo como nuevo vicepresidente. En sus toldas dicen que se queda hasta marzo, término final que da la ley. El ministro Mauricio Cárdenas, de Hacienda, les comunicó a finales del año a los dirigentes conservadores que está pensando en presentar su nombre para la candidatura presidencial de su partido y les avisará pronto. Juan Fernando Cristo, otro precandidato, no ha decidido. Aurelio Iragorri, ministro de Agricultura, está escuchando razones y consejos. Clara López está inclinada seriamente a quedarse en el gabinete. Humberto de la Calle Lombana, ex jefe de la delegación del gobierno en las negociaciones con las FARC, ha sido propuesto como candidato presidencial del liberalismo.
Algunos quieren que se mida con otros aspirantes liberales, pero allegados suyos dicen que no tendría interés en participar en esa competencia. Marta Lucía Ramírez tiene esta encrucijada. Si se presenta en una convención del Partido Conservador, la mayoría parlamentaria que la odia la podría derrotar. Y si va a una consulta popular, dividiría el conservatismo. Algunos seguidores suyos le piden que haga una alianza con el uribismo, pero el uribismo lanzará candidato propio. Otro adagio que se repite: mucho cacique y poco indio. Y tengo ñapita de aniversario. En el mes de mayo de 1995, hace 22 años, CMI publicó este aviso. ¿Cómo han pasado los años? Las vueltas que da la vida. Hasta mañana, que descansen. Después de la entrevista en Pregunta Yamid con Carlos Córdoba, gerente de las zonas veredales, ¿está usted de acuerdo con el aparato que se está montando para poner a marchar definitivamente la paz en Colombia? Sí, 66%. No, 34%. Hasta aquí nuestra emisión. Nos vemos mañana en CMI La Noticia. No se muevan. Ya viene Hashtag.